Recordad que abajo en la descripción vais a tener la mejor página de moneda, ¿vale? Fifocoin.com. Con el código Beltrán vais a tener un 5% de descuento. Y recordad también que tenéis el enlace para descargaros la mejor aplicación de fútbol, ¿vale? Que se llama OneFootball. Ahora que estamos en semana de Champions, descargarosla para estar al instante de los resultados en todos los partidos. Ahora vamos con el vídeo. Bienvenidos chicos a un nuevo vídeo y ya parece que tengo mejor la voz. Ya estuve cogiendo forma para un directo de Food Champions este fin de semana, viene de putísima madre. Y chicos, hoy porque son recompensas de Food Champions, pero anoche acabé mal. No entiendo por qué. De 14-1 que iba a Food Champions, desde que iba 14-1, parece que no sé jugar. Parece como que mi equipo ya no vale. Pero es que he bajado más de 200 puntos en división Rivals. O sea, no entiendo por qué. No he ganado en los últimos 10 partidos, no he ganado uno. 8 derrotas, 2 empates. Y me estoy rayando ya tanto de, hasta que pensé dejar de jugar a FIFA, pero digo, coño, que tengo el canal de FIFA, no sé jugar a otra cosa. O sí sé, pero no soy mejor. El mejor juego es este. Y así me va. Pero vamos a intentar centrarnos, vamos a ver la recompensa si nos toca algo, a ver si podemos mejorar el equipo y si puedo tener ya ese MAP. Tenemos esta recompensa que no son mías, que pongan este, ponen YouTube ahí arriba, no es mi recompensa. Tenemos la de nuestro amigo Hitamori. Vale, nuestro amigo Hitamori, en el que he hecho oro 2 y tiene por los player pick, igual que los míos, pero tiene un sobre de 25 y dos de 55.000. Los player pick de esta semana son un poco mojón, la verdad. Mertens y poco más, Werner de revulsivo, Felipe Anderson también está muy bien. Vamos a ver si tenemos suerte. Vamos a poner la canción que me ha pedido Hitamori para abrir el primer sobre. Vamos allá. Esta es la canción. Y a ver si tiene suerte. Si le toca a Mertens. Bueno, Joao Mario. A ver, no es gran cosa. Pero es un meta 84. Joao Mario. Del Inter de Milán. Nos vamos acercando ahí a la Serie A. Y vamos con el segundo de Hitamori. Me desmayo. Cállese, viejo. Ay. Bueno, vamos a coger a Chilwell, que es el de la Premier League. Un lateral izquierdo bastante interesante para suplir a lo mejor a Mendy, pero tampoco. Yo creo que Mendy es mucho mejor. Nada, en estos primeros player picks. Así que nada, vamos a abrir las recompensas. Vamos a ver los sobres normales. A ver si en caminante. Estoy sacando pocos caminantes últimamente. Estoy sacando muy pocos caminantes. Y aquí hay un panel. Croata, MC, Kovacic. Bueno, vamos con los dos sobres de 55.000. Pero tío, de verdad, es que yo que juego FIFA a topa alemán, portero del Arsenal, Eno. Yo, que tengo un canal y tengo que he subido contenido, que con, no sé ni hablar ahora mismo. Tengo que subir contenido. Pues dices, bueno, te jodes y juegas. Pero para la gente que no sube nada y no tiene ese mínimo obligación de jugar, abre esta recompensa de oro 2, vamos a decir victoria, calentándose la cabeza, y no toca ni un caminante. Y deja de jugar. Tenemos un if, pero es que, ¿quién es este? Mi prima Goodwin. Buena victoria. Bueno, os pongo para aquí el equipo de la semana. Me gustaría más incluso Felipe Anderson que Merten. Fijaros lo que os digo. Porque Merten, digo en Player Picks, aunque valga más y sea más caro, puedo vender a Sané y me acortarían monedas para Mbappé, porque quiero quitar de mí de Lucas Moura. O sea, quiero quitarlos ya. Y tenemos recompensas de división Rivals. Vale, me he metido de nuevo en la cuenta de Hitamori, pero eso está meña como una mitra. No me he cambiado de cuenta. No me había cambiado de cuenta diciendo, ¿dónde está mi recompensa? Claro, es que como nuestros dos equipos se llaman Estepona y YouTube, he dicho, coño. Vale, dos recompensas. Division Rival y Food Champions. Bueno, finalmente anoche estuve quizás hasta tan tarde para quedarme en clasificación 2 y poder coger las monedas. Pero esta semana, chicos, me voy a decantar por los sobres. Nos la vamos a jugar. Sé que no va a tocar nada. Sé que va a ser una mierda. Pero vamos a coger la opción 2. Y vamos
con los hombres. Sombras de casa gigante. Dos. Yo sé que no va a tocar nada. Yo, es que yo lo sé. Y ahora, también tenemos el nuevo SBC de Sube la Tensión, que lo he hecho para el vídeo. ¿Vale? Otro sobre más. Tenemos a Rulli, Cabral, Roncalia, Garay, Under, Calante, Lescano, Piatti, Marcone, Sam, Funes Mori y ya está. Bueno, tenemos nuevo sobre y ahora viene lo bueno. Ahora viene lo bueno. Recompensas de Food Champion, en la que tenemos dos sobres de 100.000 y los dos Player Fee. A ver, en la semana pasada fueron las peores. Pero es que no me tocó nada, nadita. Siempre suelo sacar cosas. Di María, Pickford, Van Dijk. Incluso en otros años anteriores también. Vamos allá con el primero de esta semana. Mertens, Felipe Anderson. Joao Mario, también en medio 84, Joao Mario. Madre mía. Y el segundo. Otro medio 84, dos de la Serie A. Pero que no nos termina de nada. Bueno, tenemos en total 6 sobres, ¿vale? Sobres buenos. Vamos a ver primero el sobre de 15. O sea, a ver, si son un caminante, ya no sobre de 15 para empezar. Un desastre palmando en la liga. ¿Y Vinicius para cuándo? Ojo Vinicius. Ojo a Vinicius. Ahí está. Madre mía, Vinicius Junior. Vinicius para cuándo. Vamos ahora con el de mezcla top. Sobre que no sé cuánto va en el mercado. Es que ya sé que no voy a recuperar. Fijaros. Que tenemos panel. Pero es que algún panel. Marquinhos, digo, si es Fabinho. Si hubiese Fabinho ya sí que recuperamos moneda de Division Rivals. Pero con Marquinhos poco vamos a recuperar, la verdad. No sé cuántas monedas habrá Marquinhos. Yo no creo que valga nada de otro mundo. Y este sería el último sobre. ¿Vale? El último sobre de Division Rivals. Pero vamos a recuperar este. Sobre el poder electrónico. Ayer un amigo lo tuvo y con Caminante. Caminante. ¡Canté! ¡Vamos ahí! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo, Canté! ¡Vamos, carajo! ¡Hostia, tío! ¡Qué bien! ¡Qué caro francés! Si ya no es Lloris, o es Mbappé, o es Griezmann, o es Pogba, o es Canté. ¡Vamos ahí, hostia! ¡Vamos ahí! ¡Vamos a hacerle foto! Y quedan los hombres de C. Bueno, ya estoy contento. Aunque no me toque nada en esta división rival, yo ya estoy contento. Yo ya estoy contento. Pero no me toca nada. Tenemos un panel. Y es Subasic. Bueno, se puede venir Mbappé. Y como se venga algo más aquí dentro, el primero lo vamos a mirar. Y el segundo no. Lo de cuenta atrás y todo el rollo. Vamos allá. 100.000. Qué asco, tío. Español, SMC. Saúl. Bueno, se vende. Saúl, medio 85, se puede llegar a vender. ¿Y qué más? Saúl, ¿y qué más dentro? Tawin, Jiménez, Morata. Esto lo guardo todo el club. Fijaros la cantidad. Otra vez, Vinicius. Vinicius me da la suerte. Me da la suerte, Vinicius. Y ahora sí, no vamos a mirar. Sobre de 100.000. No miramos. Fuera cámara. Fuera cámara, no miro. Vamos a hacer la cuenta atrás. Vamos a ver. Por favor, que haya tocado algo, tío. Vale. Ya estoy en el último. Son 24 jugadores. Son 24 jugadores. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No me sirve, tío, ¿no? 10, 11. Vale, a partir de aquí ya son todos para arriba. 12, 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, Dele Alli,
Y Chester, Chester no Marlboro. Venga ya, tío. ¡Porros no! Venga ya, bueno, venga ya, a ver, me ha tocado cancel. Eso es más, en esta recompensa vamos a recoger más de 500.000 monedas. No me recompensas. Que me ha tocado canté en el SBC, cuidado. Me ha tocado canté en el SBC. Si no, cacafú gordo. Si no, en los sobres de 100.000 nunca viene antes. Pues aquí nada, tendremos monedas para ficharnos a ese Mbappé esta semana. Me vuelve un poco la ilusión, la verdad. Pero bueno, veremos a ver el nivel de juego, porque tiene un nivel de juego que di asco. Aparte de que tengo mala suerte, es que di asco, la verdad. Venga chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. Y primero los comentarios que os ha tocado a vosotros. Nos vemos.